Pese a que Mariano Rajoy anunció la destitución de todo el ejecutivo catalán, Carles Puigdemont ha dejado claro en un mensaje grabado en Girona que no acata su destitución. Además, en su discurso anima a los catalanes a resistir pacíficamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Mientras, el portavoz del gobierno insistía en que el político catalán ya no tiene poder, competencias ni forma alguna de financiarse y como consecuencia le instaba, si quería continuar en la vida política, a presentarse a las próximas elecciones y así ejercer como una oposición democrática. Next elections to be held, as I mentioned before, on the 21st of December, and there he can exercise this democratic opposition. Las competencias absolutas sobre la presidencia de la Generalitat de Cataluña han recaído en la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Todas estas decisiones ya figuran en el Boletín Oficial del Estado, en donde también se puede leer una orden del Ministerio del Interior por la que se dispone el cese del mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero. 70 votos a favor. El cargo de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, se mantendrá de forma simbólica hasta las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Mariano Rajoy.